Hola amiguitos, ¿cómo han estado? Se han portado bien, porque yo feliz. ¿No hay más? Bien amiguitos, ¿cómo se portan bien? ¿Hacen su tarea? Mamá y papá han abrazado a sus hijos, los llevan al parque, ¿sí? ¿Los están enseñando a hacer oración o quieren que también de grandes tengan problemas y digan, ay, o sea, es que como tú de niño no me dijiste que hiciera oración, yo nunca aprendí? No, amiguitos, no, agarren a sus hijos. Dicen por ahí que no son sus amigos. O sea, ustedes como padres llevan la autoridad de decir, stop, stop, vamos a hacer oración. Luego sales a jugar, o en la noche, antes de dormir, vamos a hacer oración. Bien, amiguitos, eso no es regaño, es una invitación solamente. Bien, abran su Biblia y vámonos súper rápido, súper rápido, súper rápido a Josué 1.8. ¿Qué nos dice Josué 1.8? Es que ya aquí el equipo de producción nos está diciendo, muévele Toby, que estamos perdiendo los dolarucos, Toby. Es cierto, amigos, lo hacemos con mucho gusto. Ya tienen su libro, su Biblia abierta en Josué 1.8, así, Josué 1.8, así, ahí está, Josué 1.8. ¿Qué dice Josué 1.8? Pongan atención, abran la oreja, abran ojos. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo, todo te saldrá bien. ¡Gloria a Dios! Pero ¿dónde está? ¿Dónde? ¿No han oído a alguien que dice, o sea, yo la Biblia la he leído como 10 veces? Y le pregunten ustedes, ¿has leído Josué 1.8? No sé, pero llegando a la casa, la veo. Pues dile, Josué 1.8 dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ni de día, ni de noche. Meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino. Y aquí viene lo más interesante, ¿eh? Todo te saldrá bien. Amiguitos, hay que leer y releer y releer y releer Josué 1.8. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no la podemos estar olvidando. Tenemos que traer ese libro siempre y que nos digan, ¡ay, mira! ¡Trae su Biblia! ¡Ay, tan santurrón! Y antes andaba en las fiestas. ¡Que no te importe! Hoy trabajas para Dios. Imagínate, el jefazo, ¿eh? El boss de allá arriba, ¿eh? Imagínate, ¿para quién trabajamos? Dile, sí, antes era lo que era, pero hoy soy cristiano. Y mira, aquí traigo la palabra de Dios. Y empiézale a sacar. Y te van a decir, bueno, es que yo tiene mucho que no leía la palabra de Dios. Bien, amiguitos, pues por hoy fue Josué 1.8. ¿Sí? Léanlo y sigan todas las instrucciones que nos da ese gran manual del buen cristiano, ¿eh? Amiguitos, nos vemos. ¡Hasta la próxima! Que Dios les bendiga, que Dios los llene de bendiciones. Y muchas gracias a todas las redes sociales que nos mandan mensajes, que nos escriben y que nos dicen, ¡ay, Dios santo, qué cosa, qué cosa, qué cosa! Pero todo es bienvenido. Que la gloria y la honra de Dios, Él es el mero del billuyo, el dueño de todo. Por eso tenemos que estar bien, llevar su palabra. Y para todos los cristianos del mundo, Dios les bendiga. Gracias por sus mensajes. ¡Hasta la próxima!